Por eso al día de hoy, de veras me da mucho gusto estar reunidos aquí en la Casa Europa para tomar la protesta. Y de veras, Laura, algo que veo es que traes todo el respaldo, traes el optimismo, el ánimo, toda la voluntad para que hagas un excelente papel. Y aquí necesitamos ser un gran equipo para competir, para triunfar, y junto con ustedes lo estamos logrando para convertir efectivamente a Guanajuato en el destino cultural de México. Hoy me da, de veras, un enorme placer que ya empiecen a... ¡Oye, Guanajuato, que el destino cultural de México, el destino cultural de México! Pues así es, señoras y señores, el destino cultural de México. Ya empieza a acentuarse ante los turistas, ante el gobierno federal, de otros gobernadores y diplomáticos. ¡Oye, el destino cultural de México! Claro, nos estamos ganando a pulso. Y bueno, amigos y amigos, pues aquí San Miguel de Allende, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pues yo no tengo la menor duda que forma parte de este gran proyecto, de lo que es el Programa Estatal de Turismo, que es 2013-2018, englobado dentro del 2035. Ahora estamos cerrando también fuerte en el tema de inversión de hoteles. Aquí, y lo saben de manera muy clara, son 22 nuevos hoteles, los que acaban de inaugurarse, los que se están iniciando y los que vendrán el próximo año. 22 hoteles nuevos, más de 2.000 habitaciones. Y de ese tamaño, estamos de veras haciendo un gran empuje aquí en el estado de Guanajuato, ¿sí? Que permita pues, posicionar lo que es el turismo. Y bueno, yo nada más les diría, también la proyección son 1.500 millones de pesos en infraestructura turística. ¿Esto qué va a permitir detonar todavía mucho más nuestras bellezas arquitectónicas que tenemos? Estamos hablando de inversión conjunta, municipio, estado, federación, obviamente la iniciativa privada que puede llevar esta inversión que sea histórica. Para este año nada menos fueron que 270 y tantos millones de pesos. ¿Sí? Vamos a cerrar con tambor batiente en los próximos años, porque queremos que el turismo siga siendo esa fuerza económica de la cual todos estamos gozando. En mi carácter de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, a los miembros de la mesa directiva les pregunto, ¿protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos que rigen la Asociación de Hoteles de San Miguel de Allende, velando en todo momento por el desarrollo y fomento del turismo de San Miguel de Allende, de Guanajuato y de México? Más fuerte, por favor. Muy bien, si así lo hacen, que esta asociación, la sociedad se lo reconozca y si no, se lo demande. Enhorabuena y mucho éxito, muchas felicidades.